comercial. Hola, soy ingeniero informático. ¿De dónde? ¿De informático? Se trata del sistema de reciclado de residuos de patología de casas de salud para ancianos. Es la parte de nosotros pensamos hacer algo así como pañales reciclables, sería de parte reciclable, ¿no? Bueno, ahora lo estamos haciendo. Los técnicos de procesamiento. Ingeniería informática. ¿De aquí? No. Hasta el último aliento. Fortalecimiento de un sistema de ingresos. Debatimos cada uno y después vimos cuál era mejor para nosotros. Vimos los puntos. ¿Cuál querían más? Ingeniería informática. ¿También? Informática. Industria industrial. Bien. Falta nuestro compañero que ya tiene que llegar, es de Apple. Aparentemente el equipo Dinamita. Elegimos el desafío 2 sobre modificar los sistemas de ingreso. Ya sea de secundaria o de universidad. ¿Qué tan preparado tiene que estar un alumno para ingresar a una facultad? O sea, en este caso nos estamos enfocando más en ingeniería, porque al ser como una de las más costosas puede ser un poco problemático para ingresar. Ese, bueno. Ingresarse. O sea, un alumno hoy en día tarda 10 años. En terminar una carrera, en este caso siempre estamos enfocando en nuestras carreras, o sea, de ingeniería. Yo soy de APU. APU. APU se trata de la deserción del estudiante en la universidad. Sí, yo tengo una idea bastante fuerte que se resuelve la mayoría de los problemas que tenemos ahora. Y bueno, vamos a trabajar en eso. Así que solo queda hacer mano a la obra y eso es todo. Somos varios amigos en común y nos fuimos conociendo poco a poco. Así que el grupo trabaja para acá. Tecnología. Desafío número 3, que es para evitar que los conductores se duerman mientras conducen. Sí, estamos trabajando en eso. Fuimos despertando y esta fue con la que nos quedamos. Ah, sí lo leí. ¿Ingeniería industrial? Ingeniería informática. Ingeniería informática. Videojuegos. Tercer desafío. Soy teléfono de desafío 2. Sistema de ingresos. Prohibido venderse. Les animamos realmente por recibirnos y por ser nuestro socio estratégico de la Facultad de Ingeniería para este Terraní que se nos viene. Ahora el Terraní, lo vamos preparando. Muchos chicos realmente, muchos grupos, muy interesante, estuvo muy peleado ahí adentro el tema para el tema del puntaje que se le dio a cada uno de ustedes. Me alegra la participación, me alegra el tema de que formen parte de estas actividades que desarrollan la Facultad de Ingeniería, que sean partícipes, porque esto forma parte de su formación, ¿sí? Esto no es, está bien, obviamente uno descuida un poco las materias, pero forma parte de lo que se dice en las materias. Recuerden que nosotros los planes de estudio que cambiamos es con respecto al tema de competencias. Y todas estas habilidades blandas están formando parte de las competencias. Formar parte de un equipo, hacer referencia al tema del líder, trabajar en conjunto, plantear una idea, discutirla, plantearla, ver, solucionar. Forman parte de las competencias. Nosotros, por tal razón, modificamos nuestros planes de estudio de la facultad. En las 4 ingenierías modificamos los planes de estudio. Bueno, agradecerte, Claudia, realmente por recibirnos, por aguantar todo este grupo de chicos entusiastas, realmente. Y bueno, desearle lo mejor para cada uno y nos preparemos para Rami. Este es un primer paso, ¿sí? Hay que mejorar muchas cosas, seguro que lo vamos a mejorar para enfrentarnos al Rami, que es a nivel ya nacional e internacional. Bueno, gracias al equipo organizador. Realmente, como siempre, se ponen las pilas para este evento. A los que participaron con respecto al tema de los talleres, realmente he ido a participar, he ido a hacer la apertura dentro de ellos.
en la cual otro socio estratégico también con respecto al tema de la gente que administra el shopping, ¿sí? nos dio ese espacio, ese lugar para que nosotros podamos, a través de nuestros la gente que da los talleres, realmente que estén incómodos, ¿sí? Y no entorpecer el tema de la facultad de ingeniería, las clases, sobre todo, y las otras actividades que tenemos. Nosotros contentos de tenerlos acá. Pero siempre nosotros abiertos a todas las oportunidades que también nos brinde la universidad de estar cerca de ustedes, los estudiantes. Ustedes entenderán que Grimov es el primer paso que ustedes van a dar, quizás, o empresas como Grimov, mejor dicho, que ustedes van a dar después cuando regresen de la universidad. Así que para nosotros estar cerca de ustedes desde otro ámbito, no reclutando, no en entrevistas de laburo, sino ofreciéndoles nuestra casa para que ustedes la disfruten, como nosotros hacemos acá todos los días, para que también puedan sentir quizás cómo se labura en una empresa como Grimov de desarrollo de software. Para nosotros también es muy gratificante, ¿no? Y algunas presentaciones y le pregunté a las chicas, ¿esto hicieron hoy? Sí, en 8 horas. Y realmente me vuelvo a maravillar porque me pasa siempre lo mismo con los talleres en los que participo, que realmente me sorprendo de lo que pueden hacer en tan poco tiempo. Siéntanse súper satisfechos y orgullosos del laburo que hicieron hoy, porque realmente es un montón lo que han producido en tan poco tiempo. Así que los felicito a todos. Gracias. Agradecer también a los dueños de casa, Grimov, impresionante, toda la infraestructura que pusieron para nosotros, impresionante la organización, impresionante todo, gracias. Gracias al señor decano que hace posible también que podamos organizarnos, que nos presta a Fede para que nos venga a organizar todo de temprano, 7:50 que estuvo acá parado afuera, impresionante, muchas gracias. El decano también que sigue apoyando todas estas ideas de innovación que forman parte de nuestras actividades. Y bueno, muchas gracias a los alumnos que sin ustedes no podríamos seguir trabajando. Y también gracias al equipo de organización, los chicos. En realidad somos un equipo más grande. Están los chicos de las becas Belgrano, están ustedes, está la Secretaría de Extensión, la Secretaría Académica. Hay muchos secretarios que están involucrados también en esto, muchos secretarios que trabajaron en los desafíos. Es impresionante el trabajo que se hace desde marzo, venimos organizando todo esto, así que muchísimas gracias por prenderse y síganse uniendo. Así que nos vemos en el Rally el 6 y el 7 de octubre. Y bueno, muchísimas gracias a todos.